Enhorabuena por recuperar al Synth renegado. Vamos a terminar esta reunión del directorio antes de seguir hablando. Es... bueno, es importante. ¿Llamas a esto suelo limpio? ¿Tus receptores visuales están averiados? ¿No ves la mugre y el polvo? Vamos a terminar esta reunión del directorio antes de seguir hablando. Es... bueno, es importante. No pongas excusas. Es evidente que sufres averías y pienso informar de ello. Quizás... si bien, estamos todos. Es hora de empezar. Señor, disculpa, pero... ¿qué está haciendo él aquí? Me encargaré de eso. Pero hay otros asuntos que requieren antes nuestra atención. El nivel de intranquilidad de la Commonwealth sigue creciendo, como bien sabemos. Tu informe. Las instalaciones del instituto siguen siendo completamente seguras, salvo una notable fisura. Por lo demás, a nivel interno, todo está bajo control. El doctor Ayo ha estado vigilando arriba. Sí, los vigilantes no encuentran más amenazas que las ya identificadas. El aeropuerto internacional de Boston sigue ocupado y se ha detectado presencia de la hermandad en otros puntos de la Commonwealth. Nuestro servicio de espionaje indica que el ferrocarril sigue activo y se vuelve más... ambicioso. Los agentes del SRB vigilan todos los puntos conocidos. Muy bien, gracias. Es evidente que la seguridad debe ser nuestra principal preocupación en el futuro. A ese respecto, ¿qué tal vamos con la fase 3? Señor, ¿seguro que es un buen momento para hablar de ello? Teniendo en cuenta quién está presente. Oh, sí, es cierto. ¿Has oído algo acerca de la fase 3? ¿Qué es la fase 3? Es vital para nosotros. Como ya has visto, bajo tierra la energía es un recurso muy valioso. No me refiero a un concepto abierto de energía, sino a la que tú y yo conocemos. La que mantiene la luz encendida. Cada descubrimiento del instituto incrementa nuestra necesidad de energía. A lo largo de los años, se han hecho muchas concesiones y sacrificios para permitir el progreso. ¿Qué tipo de concesiones? A veces hemos dependido de la energía de instalaciones de la superficie. Supone arriesgar personal y equipo, pero eso se acabó. La fase 3 consiste en la activación de un reactor nuclear que proporcionará suficiente energía para el instituto desde ahora y para siempre. No solo asegurará nuestra supervivencia, también la prosperidad. ¿Puedes contarme más cosas de ese reactor? Claro. Se construyó para el Instituto Tecnológico de la Commonwealth antes de la guerra. Pero solo era para realizar pruebas. Con los años hemos mejorado la tecnología. Hemos realizado grandes mejoras. Y casi estamos listos para activarlo. El reactor casi está preparado. Pero las últimas pruebas han demostrado que aún nos quedan algunas cosas. Por eso pasamos a la fase 3 y a cómo vas a ayudarnos. Señor. Sí, doctor Ayo. Antes dependíamos de Kellogg para las operaciones en la superficie, ¿verdad? Bueno, ya no está. Aunque no me apasiona poner en peligro a mi propio padre, ha demostrado ser más que capaz de arreglárselas. Sí, pero... esto no está abierto a debate. Bien, queda un asunto más que debemos hablar. No sé si este es el momento. Es el momento, doctor Holdren. Por favor. Como algunos de vosotros ya sabéis, llevo algún tiempo bajo los cuidados del doctor Volkert. Lo siento, esto es... difícil para mí. Nuestro empeño ha fracasado. Ninguno de los tratamientos experimentales que diseñamos ha funcionado. Yo siento comunicaros que me estoy muriendo. ¿Qué? No puede ser cierto. Calma, lo siento. No quería decíroslo así. Pero nos estamos quedando sin tiempo. ¿Te estás muriendo? Me temo que sí.
un cáncer muy agresivo. Créeme cuando te digo que hemos hecho todo lo posible. Hablaremos más tarde. Ahora, el futuro del instituto está en juego. El instituto no puede sobrevivir sin una cabeza visible. El directorio debe seguir dirigiendo con el interés colectivo en mente. Por ese motivo, nombro a mi padre como sucesor. ¡Oh, cielos! ¡No puede ser cierto! De verdad, parece una mala elección. ¿Cómo puedes justificar esto? No es de los nuestros. Ni siquiera es un científico. Ignoraré tu tono casi de insubordinación y me limitaré a decir esto. Ya tenemos suficientes científicos. Lo que necesitamos es un líder. Creo que mi padre ha demostrado ser más que capaz a ese respecto. Con esto concluye esta reunión. Gracias. El doctor Carlin está realizando un trabajo espléndido con los cultivos de ingeniería genética. Mi responsabilidad consiste en evitar que haya problemas aquí. No tenía ni idea. Sé que es. Bueno, mucho para asimilar de una vez. Lo siento, padre. Espero no haber sido demasiado presuntuoso al ponerte al mando sin preguntarte antes. ¿Qué supone estar al mando? La mayoría de las divisiones del instituto son bastante autónomas, perfectamente capaces de funcionar sin intervención. Sin embargo, cuando las divisiones interactúan, pueden surgir problemas. Dirigirás el directorio estableciendo políticas, resolviendo disputas y cosas similares. Sin duda, algunos miembros del directorio y del instituto en general todavía tendrán dudas acerca de tu nombramiento. Por eso quería que te hicieras cargo de esta última operación. La doctora Fillmore te comunicará los detalles. Te esperan decisiones difíciles. Para todos nosotros, pero sobre todo para ti. Sé que harás lo correcto. Me alegro de verte. Ali. Un día ajetreado, ¿no? Pues se va a animar más aún. Me han dicho que vas a dirigir esta operación. ¿De qué coño va la operación esta? Oye, cálmate. No te enviaríamos sin toda la información necesaria. Los eventos recientes han alterado nuestra planificación. Activar el reactor se ha convertido en la prioridad principal. Tiene que estar en marcha para ayer. Vamos a tener que atajar un poco. La idea no me emociona, pero habrá que usar tecnología de antes de la guerra. Vas a ir al edificio de Mass Fusion a conseguirnos un agitador de berilio. ¿Qué es un agitador de berilio? No te ofendas, pero te perderías con los detalles. La cosa es que nos permitirá ampliar la potencia del reactor y ponerlo en marcha antes de lo previsto. Tú manténme a salvo. Yo me preocuparé del agitador. Estupendo. Disfrutaré de la compañía. No tanto como disfrutaré yo si vuelvo de una pieza. No me gusta salir a la superficie, a no ser que no haya otra opción. Pero aquí estamos, con cada vez menos posibilidades. No quiero meterte más presión, pero debemos darnos prisa con eso. Se dice que la hermandad está husmeando por la zona. No quiero que se hagan con el agitador antes que nosotros. Ve al repetidor. Nos encontraremos allí. Thank you.
Tenía razón. La heredad está aquí. Supongo que habrá que pasar a través de ellos. Oh, vaya. Bueno, esto no me lo esperaba. Es... ¡Por el honor y la gloria! ¡No podrán esconderse! De los viejos... No podré hackearlo. Doctora Fillmore. Esperemos que la hermandad no se nos adelante con el agitador. Ali. Si fuera un conglomerado tecnológico antiguo, ¿dónde guardaría mis mejores juguetes? Cálmate, Noel. Sabías que esto iba a pasar. No comprendo a qué se debe esa reacción. No me digas que me calme, Carl. Cuando empezamos a diseñar el agitador de berilio, dijiste que iba a beneficiar a la humanidad. En su lugar, descubro que todo este tiempo tenías pensado entregárselo al ejército. Me has mentido. Así que no me vengas con esos aires. Es increíble lo que estoy escuchando. ¿Desde cuándo la ciencia elige bandos? Te guste o no, cuando el ciclo de pruebas termine, voy a empaquetar el agitador para enviarlo a Washington. Ahora tienes dos opciones. O vuelves al trabajo... ¡o abandonas mi recinto de una puñetera vez! No creo que pueda abrirla. Tengo que buscar la tarjeta. No vamos a llevarnos a ninguna parte. Al menos no sin la tarjeta que lo activa. Debo buscar la tarjeta.
trabajando. Avísame si quieres que le eche un ojo a ese terminal. No hay energía.
¡Allí! ¡Tenemos la zona! ¡Por el maestro Magno! ¡Se ha entrado! ¡Lo oigo! Yeah.